Okay. La cueva de huesos. Busca al cazador Wynn ya desaparecido de la cueva de huesos. Recompensa 500 puntos de experiencia. Pues lo que me ha costado llegar aquí, 500 puntos de experiencia es poquito, ¿eh? Vale, ahora tengo que rastrear, ¿no? Vale. Tigri, tú podrías buscarlo, ¿no? Tienes buen hocico, tío. Sangre aquí y todos estos rollos, vale. No tengo ni pajotea idea dónde es. Menos mal que la parte de aquí abajo no hay hielo y no pasas frío, si no sería una gran putada. Planta rara. Es que no tengo ni idea, ¿eh? De dónde es. Ah, por allí. Vale. Menos mal que de vez en cuando me sale ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡Sigues! Yo aquí reseteando la PSV Vita. ¿Tienes una PS? ¿Una PS Vita, tío? Para venderlo. Y no tiene ningún vídeo. Vale, hay que ir por aquí. Coño, pues a la PS Vita le puedes sacar pasta, a la máquina esa. Si tienes un comprador interesante, si consigues alguno. Joder, el hielo otra vez no, tío. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Que ya podría el diente de sable olisquear y buscar. Guarida de Dantán. Ubicación descubierta. A ver, ¿esto qué es? Anda, es aquí. La cueva de huesos. Vale. No, hombre, no, no, yo paso, yo paso. Yo tengo mi pedazo PC, yo tengo mi pedazo computer, personal co computer, y yo muy feliz con él. Yo no, yo como mucho, si me comprara una consola, me compraría la PlayStation 4. Vale, se queda Tigri fuera. Uy. Ah, no, has entrado Tigre, perfecto. Sí, porque me da a mí que. Me da a mí que aquí hay un primo tuyo. Fallado. Dale duro. Ven, coño, ven aquí. Hostia, que le he metido al mío. Lo siento, Tigri. Toma. Que le he metido a Tigri sin querer, coño. En todo el lomo le he pegado, pobrecito. Vamos a encender un poco de fuego, porque la verdad es que no veo un pimiento. Por ti te regalaba una. No, tío, no, no. Es buena máquina, porque la verdad es que es buena máquina. El problema que tiene es que no tiene catálogo de juegos. Entonces, una máquina sin catálogo de juegos. ¡Tigri! ¿Qué haces, loco? ¡Tira! ¡Fuch! 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 ¡Vete! ¡La madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Tigri en llamas!
Hostia puta. A ver, voy a encender una flecha. ¿Dónde estás? A ver si encontramos a tu primo segundo por parte de padre. ¿Dónde coño está el cabrón? Se ha dado la fuga. El prófugo este, ¿eh? Se ha dado la fuga. Vaya, hombre. Mala suerte la mía, tú. Vale, esto lo tengo lleno. Tigre. ¡Tigre! Ahí. La antorcha humana. Vale, aquí tengo esto. Vamos a prenderlo. Si no gasto grasa, a ver si me deja pasar las piedras estas. Me acabo de hacer una cueva, tío, que estaba guapísima, enano. Pedazo de cueva, pero me he quedado bugueado, tío. Justo al final, menos mal. Joder, qué susto me ha pegado el tigre. Justo al final. Y menos mal que me ha dado tiempo a pillar la arcilla y pillarlo todo. Uy, esto se está extendiendo. Y he conseguido hacerme el arco. El arco compuesto, este, el arco largo de la cazadora. Lo he conseguido hacer. Mira, mira, lo he conseguido. ¡Oh! Soy un triunfazo. Mira, puedo ya hasta mejorar este y todo. Pero paso. Me quedo con este, mucho mejor. Hoja verde lleno. Joder, es que no veo, ¿eh? Aquí es de donde vengo. Y aquí hay otro. Vosotros seguro que lo estaréis viendo mejor que yo. Pero yo es que es eso. Yo lo veo todo muy oscuro. Apenas tengo visibilidad. Ahora sí. Ahora sí que tengo visibilidad. Pero ¿por qué no lo sé? Ah, porque estaré saliendo fuera. Claro, estaré saliendo fuera. Déjame pasar, tigri. Porfa. Vale, pues nada, al final me veo llevando el palo. Vamos a encenderlo. Y vamos a ver un poco porque es que no veo nada. Vale. Aquí ha habido un cazador herido. ¡Ah, mierda! Aquí ha habido un cazador herido. Aquí hay sangre. Restos, mucha sangre. Mira, esto no lo había visto yo. Vale, aquí tengo más fuego. A ver. Restos de sangre, sí. Lo mejor es que había alguien aquí y le prendió fuego. ¡Hostia! ¡Quillo! ¿Pero qué hace tú aquí? Mata a los animales de la guarida. Me cago en la masa, ¿verdad? ¡Puta! ¡Hijo de puta! Cuidado, tigre. No te fíes.
¿Dónde está? Vas a vender por 80 euros. 1600 en mi país. Así, hombre, claro. Es eso, tota pedra fa vareta. Así consigues el PC nuevo, claro. Pero me voy arriba que estoy gastando la tocha. A ver. Te tendrás que dar al final con la 960, con 8 de RAM. Tarjeta madre decente y un Intel i5. Bueno, bien, coño. Está claro que con eso ya vas a poder hacer algo decente. Eso, clarísimo. Mira, mira cómo se retuerce. Hostia, qué cabrón. Mira, 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 mira. ¿Cómo se retuerce? Vente, vente. Toma, toma, come, come bien. Bueno, pero poquito a poco, ya tú lo irás ampliando y ya está. Ya sé que tú quieres el 16 de RAM, pero es lo que digo. Más vale empezar poquito a poco. Y luego ya te lo vas ampliando. Ya se está quemando. Me cago en su padre. Ya se está quemando, hijo mío. De verdad. Y es que paso de moverme de aquí, ¿eh? Aquí tengo luz. Bueno, luz. Tigre. La madre que te parió, que te estás prendiendo fuego, tío. Vamos a buscarlo porque este no viene. Vamos a por él. Lo ha matado, lo ha matado. Voy, 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 voy. ¿Dónde está? Ajá. Qué grande que es Tigri. Pues, pues no te lo sé decir, te lo diré ahora más adelante. Hombre, una ventaja que sí que le estoy viendo al haber hecho lo que me comentaste es que la gente, si se suscribe, se suscribe por el contenido, no por el número de seguidores que hay. Eso lo hace mucha gente. Ya sabes que la gente es como las hormiguitas, van todos detrás, ¿no? Entonces es eso, es una forma, pues, sí, de tener suscriptores que realmente están porque quieren ver tu contenido, no por el tema de que si tienes 1000 o tienes 2000 o tienes 3000. Pues lo que es el crecimiento, más o menos he visto que es el mismo, ¿vale? Pero es eso. Yo lo estoy viendo desde este otro punto de vista y la verdad es que me parece bien. Cuando subas Dark Souls vas a ver lo peor de mí. Hola, ¿y eso por qué? ¿Qué dices? No, hombre, no, hay que tomárselo con el que son juegos, aquí hay que disfrutar. No hay que liarse a golpes con el mando, que el mando no tiene culpa, ¿vale? De que te maten mucho. Así que no te preocupes. Vale, completado. La cueva de huesos completado. Vale.